Sí, pero no sabe. ¿Qué hora son? Un cheque. ¿Mira? Mira, se unió varios. Está tocando la banana. Good evening, everyone. Buenas noches. How ¿Quién are llamaba? you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas noches. Hi, good Yo. night. Good evening, Brenda, right? Yes, Brenda. Hola. Fine. Nice to meet you. Hola, Hola. hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Good Sí, night. yo escucho. Yo Well, soy Rafael García. all right, good. So, vamos a iniciar entonces. Déjenme cargar la presentación un momento. Okay. My name is Vitri Arevalo. I will be your teacher for this month. Mi nombre es Vitri. Voy a ser su maestra de inglés. Es este módulo que acaban de iniciar ustedes, que empieza justamente ahorita. Okay. Vamos a ir presentándonos uno por uno, pero antes de eso vamos a ver un poquito la presentación de PowerPoint que les voy a compartir ahorita. Denme un minuto. Buenas noches, yo no le escucho nada. Pero ahí se tiene que revisar su laptop o su teléfono, porque los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí me escuchan. Sí, se le escucha. Ok, entonces, les decía, mi nombre es Vicky Arevalo, que voy a ser su profesora de inglés, este módulo que acaban de iniciar esta noche. Tenemos una versión. Por lo general las clases son full inglés, pero como somos el módulo 1, el día 1, vamos a ir bastante español e inglés a la par, ¿ok? Porque tampoco queremos saturarnos ni frustrarnos, así que vamos a ir los dos. Classroom language. Tenemos vocabulario que nos puede servir dentro de la clase. Classroom language, ¿ok? Si usted tiene una pregunta, usted puede pedir la palabra. Está en reacciones aquí en Zoom. Usted puede seleccionar la manita y pide la palabra. O a la hora de participar también, cuando yo pida voluntarios, las reacciones en Zoom, la manita, ¿ok? Una frase de vocabulario para el salón nos puede servir es Miss, I have a question. Okay, Miss, I have a question. Y es cuando usted tiene una pregunta. Si lo que va a preguntar lo va a hacer en español, no hay ningún problema. Está bien, okay. Pero puede iniciar anunciando, Miss, I have a question. Tengo una pregunta. Okay. Number two, Miss. Esta es cuando ustedes quieren saber cómo se traduce algo, cómo se dice tal cosa en inglés. Aquí tenemos un ejemplo. Miss, how do you say tijera in English? ¿Sí? Cuando usted quiera preguntarme cómo se dice tal cosa en inglés, esta es la pregunta que usted va a utilizar. ¿Sí? Miss, how do you say tijera in English? La palabra puede cambiar. How do you say cama in English? How do you say papá in English? Right? Cualquier cosa. Number three. Can you repeat that again? Si usted no escuchó, si se cortó, si se confundió, si no quedó claro, si lo dije muy rápido, o si simplemente usted necesita escucharlo de nuevo, sin pena, usted me dice, Miss, can you repeat that again? Okay. Can you repeat that again, Miss? ¿Lo puede repetir, por favor? Yo no escuché. Okay. Son frases que nos pueden servir, son frases que nos pueden ser útiles a la hora de iniciar la comunicación en inglés. Okay. I have a question, tengo una pregunta. How do you say la palabra en español en English? O can you repeat that again? Right? Ahí puede variar. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar todos presentándonos. Introducing ourselves. Presentándonos a nosotros mismos. Introducing ourselves. Vamos a repetir esto. Ahorita lo voy a leer yo. Todo lo que está en rojo. Todo lo que está en rojo, ustedes lo van a cambiar y van a poner su información personal. ¿Ok? Todo lo que está en rojo, ustedes lo van a cambiar por su información personal. ¿Ok? Entonces, tenemos la primera. Saludamos. Hello.
o high. Y aquí la pronunciación es bien importante. Enfóquense desde hoy, día uno, enfóquense en pronunciar correctamente. No importa tanto ir corriendo, hablar rápido, pero pronunciar correctamente, eso sí es bien relevante. ¿Ok? De acá, name. Name, como M, name. No es ney, no es nay, name. ¿Ok? Entonces yo digo, hello, my name is Vicky Arevalo. Si se fijan, no lo voy corriendo. Hello, my name is. No. Tómense su tiempo, pero aseguren la pronunciación. ¿Ok? Hello, my name is Vicky Arevalo. I am 34 years old. Yo soy de 34 años, o el equivalente del español, yo tengo 34 años, ¿verdad? I am 34 years old. I am a teacher. ¿De qué trabajo? I am a teacher. I am an accountant, I am an employee, I am a customer service, de lo que usted trabaja. ¿Okay? I work at inglés corporativo. En mi caso, I work at inglés corporativo. Pero usted va a decir a dónde trabaja usted en su empresa. Luego vamos con a dónde vivimos. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Si usted vive en cualquier otra parte del mundo, diga dónde es, ¿ok? Y luego mencionamos algo sobre nosotros. Por ejemplo, nuestros hobbies, actividades que nos gusta hacer. Por ejemplo, my hobbies are, como son dos, digo are. My hobbies are, mis hobbies son. To go shopping and to cook. Mis hobbies son irme de compras y cocinar. Y luego, I am Salvadorian. Porque soy salvadoreña. Okay? Si usted es de Honduras, dice, I'm Honduran. Si es de Guatemala, I'm Guatemalan. Eso va a depender de cada quien. Okay? Entonces, información básica de nuevo. Hello, my name is Vicky Arevalo. I am 34 years old. I am a teacher. I work at Inglés Corporativo. I live in San Salvador. My hobbies are to go shopping and to cook. I am Salvadorian. Okay. Ustedes van a seguir este mismo ejemplo, pero con su información para presentarse ahorita. Okay. Van a hacerlo uno por uno. Okay. Como les mencionaba antes, ahí en Zoom, cuando ustedes van a la barrita de arriba, les da las opciones en reacciones, ustedes pueden levantar la mano. Entonces, cuando sea cuestión de participar. Y acabamos antes de la actividad con un poquito de reglas, ¿ok? Ojo, INSAFOR requiere de ustedes que tengan cámara abierta toda la sesión. ¿Ok? Las 2 horas, cámara abierta. El único motivo por el que va a estar cerrada la cámara es porque usted tal vez está en la oficina, o porque de un motivo de fuerza mayor, de lo contrario, cámara abierta para que INSAFOR quede, estas clases quedan grabadas. INSAFOR las revise. ¿Okay? Número dos, la participación. La participación es evaluada, pero más importante de la evaluación, la participación es la práctica que ustedes van a tener. ¿Okay? De nada sirve que yo me desgaste aquí explicando y explicando y usted, ah, sí, yo entiendo. Pero si usted no lo habla, si usted no participa, no lo va a practicar, ¿okay? Y ahí no estamos haciendo nada. Así que la parte que les corresponde a ustedes es que después de cada explicación, después de cada ejercicio, ustedes participar. Todos y todas, participar lo más que ustedes puedan. Tienen 2 horas del día dedicadas a aprender inglés en este mes. Dedíquenselo ustedes, saquen el máximo provecho. Participen, cada vez que hay actividad, participe. No importa si no sé, no importa si no me sale, yo participo porque es mi práctica. ¿Okay? Si yo participo, estoy practicando el idioma. Solamente así lo voy a poder hablar, lo voy a corregir, lo voy a perfeccionar y lo voy a hablar bien. ¿Okay? Así que ojo con la parte de la participación de ustedes, es súper importante para que la clase también se desarrolle. ¿Right? La clase empieza a las 8. Siempre voy a pasar lista 2 veces, como a las 8:30 la primera y en la última a la hora que ya vaya a finalizar la clase. ¿Okay? ¿Por qué paso lista a las 8:30? Para darles tiempo que se terminen de conectar, por si alguien viene a la carrera o algo. ¿Okay? Ahorita, por ejemplo, tenemos 15 personas conectadas de la clase, de las 18 o 20 que tendrían que estar.
en lo que se conectan todos, les da tiempo de llegar. Así que la lista se pasa como 8:30. Si ustedes ven que son las 8:30 y no he pasado lista, recuerden, porque sí pasa que se me olvida. Y no queremos eso. Así que siéntanse libres. Miss la lista, miss asistencia, ¿ok? Etcétera. All right. La plataforma. Ya vamos a ver lo de la plataforma, pero ahorita vamos a iniciar con esta actividad primero para irnos conociendo un poco. ¿Ok? Entonces ya saben, hello, my name is, ese es su nombre, I am, su número de años, years old. I am, y dice a qué se dedica. I work at, a dónde lo hace, a dónde trabaja. I live in, a dónde vive. My hobbies are, cosas que le gusta hacer. I like, my hobbies are to watch TV. My hobbies are to drink coffee. Cualquier cosa que a usted le guste hacer. ¿Y de dónde es? ¿De El Salvador o de dónde es? ¿Ok? All right. So, volunteers. Si tenemos voluntarios, levanten la mano. Si no, vamos a iniciar por los que están ahí. Tenemos a Rafael Antonio. Vamos a iniciar con usted, Rafael, por favor. Okay. Hello, my name is Rafael Antonio. I'm 60 years old. I am a salesman. I work at a Funerales Sagrado Corazón. I live in San Salvador. My hobbies are to go swimming and cook too. And, well, play guitar. I guess I'll see All right. that. I guess I'm right. I am a Salvadorian. Very good. Okay. Perfect. Very good. Nice to meet you, Rafael. That was really good. Estuvo muy bien. Okay. Mayra y Yasmin nos dicen en el chat que no escuchan. Les vamos a contestar que revise el audio de su computadora celular. O, permítame, o intente. Buenas noches, fíjense que no escucho nada, no sé si ya empezaron a hablar o qué, pero no paso de la presentación de la teacher. Intente saliéndose y conectándose de nuevo, Mayra. El chat, Mayra. Vamos entonces con Luisa Fernanda, por favor. Okay. Hello, my name is Luisa Zuluaga. I am 40 years old. I am a product manager. I work at Parques y Jardines de Cuscatlán. I live in Santa Tecla. My hobbies are to go to the movies, go to shopping, and sleep. I am Colombian. All right, nice to meet you, Luisa. Thank you. Nice to That meet you was too. really good. And now we're going with, do we have more volunteers? ¿Tenemos más voluntarios que levanten la manita para participar? O si no, vamos con la lista. Vamos con el siguiente entonces. Tenemos a Cristian Arias, por favor. Hello, my name is Christian Arias. I am fighting your. I am consultant. I live in San Salvador. My hobby, leer, pero no sé cómo le To dice. read. To read, ¿verdad? Y I am Salvador. All right, nice to meet you, Christian. Thank you. That was really good. Vamos entonces con Yesenia Guadalupe, por favor. Hello, my name is Yesenia Vázquez. I am 29 years old. I am asistente administrativo. I am work at Universidad Luterana. I like in San Salvador. My hub is escuchar más, ¿cómo se dice? To listen to. I am Salvadorian. All right, very good. Thank you. Nice to meet you, Yesenia. That was really good. Vamos con Xiomara Ramírez, por favor. Hello, my name is Xiomara Ramirez. I am 41 years old. I am a lawyer. I work at Importaciones Ramirez. I live in San Salvador.
My hobby is to go shopping out to drive. Okay. I am Salvador. All right, nice to meet you, Tamara. That was very good. Vamos entonces con Bella Flor, please. Bella Flor, are you ready? No sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Ah, bueno. Mi presentación sería, hello, my name is Bea Flor Cortez. I am 33 years old. I am an operaria. I am Garbal. I live in San Salvador. My hobbies are watch TV. I am Salvadorian. All right, very good. Thank you for sharing, Maria. Vamos con Brenda Torres. Hi, my name is Brenda Torres. I am 43 years old. I am a administrative assistant. I live in Santa Tecla. I like to sing and spend time with my son and my dog. I am a Salvadorian. Very good. Nice to meet you, Brenda. That was good. Thanks. Y vamos con Erika Susana, por favor. Hello. My name is Erika Cruz. I am 20 years old. I am an accountant. I work at Codeso. I live in Sonsonate. My hobby is watch TV. I am Salvadorian. All right, nice to meet you, Erika. That was very good, too. Vamos entonces con Fátima. Fátima no ha participado todavía, ¿verdad? Fátima Ramírez. Hola. Sí, es que acabo de conectarme. Ah, ok. Entonces le vamos a dar chance, Fátima, mientras termina sus compañeros. ¿Okay? Vamos con Isaías Natanael, por favor. Hello, my name is Isaías Olmedo. I am 21 years old. I am auxiliar de bodega and work Super Tienda Morena. I am in San Salvador. My hope are the two jeans. I am Salvador. All right, very good, Isaías. Thank you. That was good. Vamos con Laura Stephanie, por favor. Hello, my name is Laura Stephanie Rodriguez. I am 27 years old. I am clean acid. I live in San Juan Opico La Libertad. My hobbies is music. I am Salvador. All right, nice to meet you, Laura. Thank you. Jasmine Ramirez ya se presentó or not? Hello. Hi. Hello. Hello, my name is Mayra Jasmine Rivera Ramirez. I am 36. I am perdón. I am el servicio varios. I live in San Salvador. My hobby is the tele. Okay. What TV? En Salvador. All right. Very good, Jasmine. Thank you. no sé si me falta alguien. Pamela Giselle. No sé si ya participó. Hello. My name is Pamela Peña. I am 22 years old. I am back office analyst. I work at Parques y Jardines de Cuscatlán. I live in Cuscatlán Cinco. My favorite hobby is to go
Bueno, my favorite hobbies are to go shopping and gym. Right. I am Salvatore. All right, nice to meet you. Thank you, Pamela. Very good. Estábamos pendientes con Fátima, ¿verdad? Sí, sí. Hello, my name is Fátima Ramírez. I am 25 years old. I am work in CAISA. I live in San Salvador. My hobby are to exercise shopping. All right, very good. Thank you, Fátima. Nice meeting you. No sé si me faltó alguien o ya todos participaron. Si faltó alguien, ahora es el momento que me diga Miss Jo. Leslie Victoria, please. Tatiana Luis. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hi, Tatiana. My name is Tatiana Luis. I am 28 years old. I work Super Tienda Moreno. My hobbies are listening to music. I'm Salvador. All right. Nice to meet you, Tatiana. Thank you. Very good. Y Leslie Victoria, creo. De que levanto la manita. Hello, my name is Vicky Arevalo. I am 40 es years old. Es su información, Leslie. Lo ¿sí? rojo es su información. Yes, soy Vicky Arevalo. Ah, it's true. Yes. It's true. Victoria Short is Vicky. It's true. Hey, casi Vicky one. Arevalo. Yes. I am 40 years old. I am accounting. I work at Dry Clean Martinizing. I live in Zaragoza. My hobbies are playing soccer and watching movies in TV. I am Salvadorian. All right, nice to meet you. All right, that was really good. Thank you. Okay. I believe we have all introduced ourselves. Creería que nos presentamos todos. Si faltó alguien, ahora es cuando me dice. De lo contrario, vamos avanzando, ¿ok? Antes de iniciar con el tema, les voy a dar de compartir acá. Y alguien de ustedes me mencionaba que no podía ingresar a la plataforma, ¿verdad? Que le daba un error. Vale, vamos a revisar, vamos a ver esa parte como dato general del módulo para quitarnos eso de encima. Y les voy a decir cómo va a ir funcionando eso. ¿Okay? Lo que están viendo acá es la plataforma. Así, eso es lo que ustedes van a ver cuando ingresen. Tienen cuatro secciones, este módulo. Cada sección corresponde a una semana. ¿Okay? Si usted le da la sección 1, usted va a ver ahí, va a ver un cuadrito de video y un lapicito que es la tarea. En este cuadrito de video, ahorita están como videos X. Pero cada día, cada mañana se sube la clase de la noche anterior. Por ejemplo, mañana ya va a estar acá el video de la clase de ahorita, la que estamos teniendo nosotros. Así que si por alguna cosa, por algún motivo, usted no se pudo conectar a tiempo o necesita repasar y quiere ver el contenido de nuevo, pues siempre va a poder accesar a él. ¿Okay? Cada videito corresponde al de la noche anterior. Ahora, donde vamos a estar trabajando es donde están las tareas, donde está cada lapicito. ¿Okay? Cada día de la semana, idealmente al terminar la clase, si no al siguiente día en la mañana, ustedes van a llenar las tareas. ¿Okay? Por ejemplo, ahora el lunes, al finalizar la clase o mañana durante el día, ustedes completan la tarea número 1 que correspondería al tema que vamos a ver ahora. ¿Okay? Solo es de selección múltiple con los ejercicios. Luego le dan enviar o submit acá, cuando ya lo han llenado. Y eso es todo lo que van haciendo cada día. Yo les voy a estar ayudando cada día. Por ejemplo, mañana martes en la noche, vamos, antes de iniciar la clase, vamos a hacer esta tarea juntos. Por si ustedes no la hicieron durante el día,
tenemos chance en la noche. Y así vamos a ir, ¿ok? Regresando acá. La idea es que ustedes lleven esto al día para que no estemos al final del mes, al final del módulo, que me faltan tareas completadas, ¿ok? En la sección 2, la siguiente semana, tenemos dos. Está la unidad 2, las tareas de cada día. Y aparte, para el día viernes de la otra semana, tenemos un examen de intermedio, que es el examen de medio módulo, digamos, ¿okay? Que es lo mismo, es como varias tareas. En la semana 3 tenemos las tareas normales y en la semana 4 se repiten dos. Tenemos las tareas de los 5 días y tenemos el examen final, que está ahí mismo en la plataforma. Entre ustedes, más rápido vayan avanzando y llenando la plataforma, más rápido se pueden quedar tranquilos solo recibiendo las clases. Pero lo pueden llevar al día así, como vamos a ir. Como les decía, yo se los voy a ir dando uno cada día, pueden llevarlo del mismo modo a ustedes. Si desean accesar al manual del estudiante, está acá. ¿Okay? En la parte de arriba, en las pestañas, está manual del estudiante. Lo que ustedes no van a encontrar en sus plataformas, porque esto solo es para los instructores, es esta parte que dice instructor. ¿Okay? Esto no lo van a ver ustedes, pero sí van a ver el manual acá. Si le dan Student Manual, y ahí les va a cargar. Esa es la introducción, así que esa parte no es necesaria. La unidad 1, y esos son ejercicios. Casi todo lo que vamos a usar en el manual son ejercicios. ¿Ok? En esta parte de instructor, se la voy a mostrar. Esto no lo van a tener ustedes, repito, pero se los quiero mostrar para que vean que nosotros llevamos el control de cómo ustedes van avanzando. ¿Ok? Aquí se lleva el control de cada uno de ustedes. Si usted hoy en la noche hace su tarea 1, ya mañana aquí va a aparecer que usted tiene el 100% de la tarea completa. Para que podamos irlo monitoreando, lo podemos ir viendo cada semana para que usted vea cómo va. ¿Ok? Por si tiene dudas o preguntas en esa parte. ¿Ok? Lo otro, ustedes tuvieron que haber recibido un link, un correo, perdón, parecido a esto. Tuvieron que haber recibido un link, un correo parecido a esto, donde les daban como todos los links, el link de Zoom, les dan el link del grupo de WhatsApp, el link de la lista de YouTube, o lista de, bueno, a mí me aparecen otros links porque son los que ocupo, pero a ustedes les tiene que aparecer el del grupo de WhatsApp y el de Zoom, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, en esa información, en ese correo, es que ustedes van a poder ver con qué información ingresaron a la plataforma o con cuál se les registró para el módulo. Y lo otro que les voy a mostrar a continuación es la lista de asistencia, que ya vamos a pasarla, por cierto, ya vamos a pasar asistencia. Pero les quiero mostrar ahorita, porque escuché, vi que varios en el grupo estaban diciendo que no sabían con qué correo los habían registrado. ¿Ok? No sabían con qué correo los habían registrado acá. Así que, para quien necesite ver, acá están iniciando con Bella Flor Cortés. Y así va. Estos son los correos que... No sé quién es que me estaba preguntando en el grupo o estaba mencionando que el correo le daba problema. ¿Y cuál es la contraseña para ingresar Esa ustedes la tienen. No sé si se la dieron ya en un correo o ustedes la tienen. Sí, mandaron un correo, pero, creo que uno va a meter su correo, ¿verdad? Pero, en la plataforma, ustedes tienen, como es la primera vez que van a ingresar, con el correo que está acá, con el que se les registró, y la contraseña ustedes la tienen que crear. Porque en el correo, por lo general, les envían, a ustedes les enviaron el enlace, el código, el grupo de WhatsApp, donde dice Meeting ID, es la ID de la reunión de Zoom, y la contraseña es de la reunión de Zoom, no es de la plataforma. Entonces la tienen que crear ustedes. Mira, pero dice que el correo dice que ingresar con su correo, el que brindó la institución, e ingresar una contraseña genérica. A mí me aparece que es del 1 al 5, pero yo la pongo y me dice que correo
o electrónico o contraseña son incorrectos. Veamos, a mí Luisa. también. Vaya, Luisa, ¿qué? No sé si este es el correo que usted está utilizando para la plataforma. Sí, luisa.zuluaga@boreasis.com. Uh-huh. Ese es el que tengo acá. Uh-huh. Y la contraseña puede ser solo eso, 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo intentó. Sí, pero no, dice que no. Ok. ¿Y alguien más me dijo que tiene el mismo problema? ¿Quién? Sí, yo tengo el mismo problema, no puedo entrar. Okay. Entro con el correo y le pongo 1, 2, 3, 4, 5 y no me deja entrar. Ok. ¿Y todos los demás pudieron ingresar con eso o no han tratado todavía? Me confirman. Yo lo que hice fue que yo creé, después de 1, 2, 3, 4, 5, puse mi apellido y me funcionó. Ok. Si gustan, Luisa, Xiomara. Hola, hola. A mí me enviaron una contraseña que era del 1 al 8. Sí, tiene más sentido. Pero intenten creando su contraseña desde un inicio, de una vez, poniendo una genérica que ustedes creen. A mí también me pusieron del 1 al 8 y pude acceder. Ok. No, yo le pongo del 1 al 8, tampoco me deja ingresar. Y si intenta con otra, con cualquier otra contraseña, Luisa, tal vez como le funcionó a Rafael. Y también Xiomara, si puede intentar con otra contraseña cualquiera. No, no me parece nada, ninguna me funciona, pues. Ok, vaya, en ese caso los vamos a reportar acá en el grupo de WhatsApp donde estamos. Todos uh-huh. ahorita. Ahí está Oneida, ella es la de inglés corporativo, que es de administrativo. Ella es la que tiene que resolvernos, nos va a ayudar con toda esta parte. Sí, yo ingresé con la contraseña 7488-6239. Sí, esa es para Zoom. Esa es para Zoom. Con esa contraseña ingresé yo. Uh-huh. Ajá, okay. Sí, thank you. Sí, no, pero ya están hablando de la plataforma. Así que sí, en este caso vamos a reportar lo de ustedes. Solo me recuerdan ahí, por favor, en el chat. Y nos vamos a referir con Oneida. Yo le voy a escribir ahí en la mañana, porque ahorita ya no está conectado. Pero en la mañana para que ella les asista a ustedes. Lo más seguro es que les vaya a llamar por teléfono para ayudarles paso a paso. ¿Okay? Así que por ahorita no se preocupen. Igual... El ejercicio de ahora, les decía, lo vamos a ver mañana en la clase y así vamos a ir. Cada clase vamos a ir viendo el de la noche anterior juntos para que pues, nadie se quede atrás, ¿ok? Así que eso. Bye. Entonces, ahorita voy a pasarles asistencia. Solo digan present o presente, como se sientan más cómodos. Y cuando escuchen su nombre, perdón. ¿Okay? Entonces, con Bella Flor Cortés de Flores. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Present. Thank you. Cristian Odir Arias. Present. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Daniel Eduardo Leiva. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Katia Susana Ramírez. Present. El micrófono, por favor, si no estamos participando. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Jennifer. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Presente. Thank you. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya.
Xiomara Elizabeth Ramírez. ¿Y por qué? Present. Thank you. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Ok, ya pasamos la primera sesión. Si puede pedir a alguien que apague el, no sé quién tiene encendido el micrófono, pero sí, le cuesta. Permítame, quiero ver. Sí, yo creo que ya está todo. All right. Le voy a compartir de nuevo la presentación. Tengo un minuto en lo que cargo. Y ahora sí podemos iniciar con el tema que de esta noche. So, we have the verb to be. Okay. Thank you, Daniel. Okay. Entonces, verb to be. Necesito un voluntario para leer la cajita que está acá. Okay. Solo van a ir leyendo tal cual lo vean. No sé quién quiere participar. ¿Quién me ayuda a leer esa parte? Y de ahí ocupamos la cajita que está acá. Todo lo que dice el verb to be. Sí, todo lo que está en anaranjado. Nos ayuda, Rafael, por favor. Desde el principio, sí. De arriba, sí, sí. It's a verb to be. The verb to be is used to describe or tell us the condition of people, things, places, and ideas. The verb to be is irregular. It is used as the main verb tense to state that something or someone exists. Correct. Thank you. Okay. El verbo to be lo ocupamos, vamos a iniciar con este, porque es como la base, ¿ok? Vamos a ir avanzando cada vez, cada día, pero ahorita esto es como la base, ¿ok? Lo ocupamos para describir o para decir la condición de lugares, de personas, ideas o cosas incluso, ¿ok? El verbo to be es un verbo irregular, ¿ok? Es un verbo irregular porque cambia en pasado y en participio cambia, ¿ok? Y se utiliza como el verbo principal en una oración cuando usted quiere decir que alguien o algo es o está. ¿Ok? Cuando usted quiere decir que alguien es o está, ese es el verbo que voy a utilizar, verbo to be. Por ejemplo, yo soy salvadoreña, I am Salvadorian. ¿Ok? El verbo to be en presente simple tiene tres versiones. Son am, is, are. El verbo to be en presente simple, nunca lo voy a ocupar así, to be, no. Siempre voy a ocupar cualquiera de las tres versiones. Am, is, are. Son las mismas cosas, las tres son el verbo to be. Cada una de ellas se ocupa dependiendo del sujeto. Y entonces entramos a lo que nosotros llamamos the subject pronoun, ¿ok? O pronombres personales, the subject pronouns. Siempre más adelante yo les voy a preguntar de repente cuáles son los subject pronouns y ustedes se van a acordar. Ah, los pronombres. I, you, he, she, it, we, they. Esos son los pronombres personales. Los ocupamos cuando no queremos usar los nombres propios a referirnos a alguien, right? Y luego tenemos I, que es primera persona. También lo conocemos como primera persona, I. Luego tenemos segunda persona. Y es la misma versión plural, you. You es usted o ustedes. Exactamente igual, depende del contexto. Tercera persona, y se le conoce como segunda persona, you. Luego tenemos tercera persona, y son tres. Tenemos he, él, she, ella, it, eso o esa. ¿Okay? Aquello o aquella, it. He, she, it. Cuando yo les diga third person, tercera persona, puede ser cualquiera de estos. Usted puede ser con he, she o it. ¿Okay? Y luego tenemos los plurales, plurals. We, nosotros, they, ellos o ellas. ¿Ok? Entonces, subject pronouns, pronombres personales. I, primera persona. You, segunda persona, plural también. Tercera persona, third person. Son he, she, it. Los plurales tenemos we, nosotros o nosotras, y they, ellos o ellas.
les estaba diciendo que el verbo to be tiene tres formas, am, is, are, dependiendo del sujeto, del subject pronoun o del nombre del sujeto, ese es el verbo to be que le corresponde. No puedo usarlos así, el loco, no, ya está la regla. Primera persona, verbo to be, yo soy o yo estoy, I am. Yo soy o yo estoy, I am. Les decía, I am Salvadorian. I am in my house. Soy salvadoreño, yo estoy en mi casa. Okay. Ojo, esta parte es importante, memorícenla desde ahorita. El verbo to be en presente, este tiempo que vamos a ver esta semana, el verbo to be no lo mezclo con verbos de acción. Por ejemplo, si yo quiero decir yo trabajo en San Salvador, yo digo I work, pero no ocupo el verbo to be. No puedo decir I am work, no. Verbo to be, verbo de acción, no se mezclan, no van juntos. ¿Okay? En presente simple, verbo to be es ser o estar. ¿Okay? Por eso no se mezcla con verbos de acción. Por ejemplo, yo no puedo decir I am work, yo soy trabajo, no se puede. ¿Okay? Yo soy o yo trabajo. Yo soy salvadoreña, yo estoy en mi trabajo, I am in my work. Pero si quieres, yo trabajo en, I work at. ¿Okay? Ojo con esa parte, recuérdense de ahorita. Verbo to be y verbo de acción en presente no se mezclan. ¿Okay? Good. Entonces, vamos cada verbo to be, primera persona, am, I am. Y este no se va a ocupar con ningún otro sujeto. Es exclusivo para primera persona, yo. Yo soy o yo estoy, I am. Lo puedo hacer la versión contractada o chiquita, am. En vez de I am, puedo decir solo am. ¿Ok? Am. Luego, para segunda persona, plurales ocupan en la misma versión del verbo to be, que es are. You are, we are, they are. ¿Ok? You are, we are, they are. Usted es o usted está. Ellos son o están. Nosotros somos o estamos. Right? We are in the class. Estamos en la clase. Nosotros estamos en la clase. We are in the class. We are students. Somos estudiantes. Right? No lo mezclo con verbos de acción. Okay? En presente simple. Y el verbo to be para tercera persona, he, she, it, va a ser is. He is, she is, it is. Versión corta, his, she's, it. Él es o está, ella es o está. Eso es o está. ¿Okay? Por ejemplo, el perrito está enojado. It is angry. O the dog is angry. Por lo general, en tercera personas o plurales, yo tengo la opción que puedo decir los nombres propios o referirme a los grupos, en vez de usar los pronombres. ¿Ok? Eso es opción de ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir, he is my friend. O les puedo decir, Antonio is my friend. Right? Pueden usar nombre propio o subject pronouns. Eso es opción de ustedes. Ojo con esta parte. Así como lo están viendo, es como se va a utilizar el verbo to be con los subject pronouns. Por ejemplo, yo no puedo decir, you am, no se puede. I are, no se puede. We is, no se puede. No se intercalan. Tal como están acá, el orden en el que se van a ocupar. Desde ahorita hasta el infinito. All right? Questions in this part? ¿Tenemos preguntas acá? Yes, no? Ok. Entonces, moving forward. Vamos a aprender la primera estructura con el verbo to be en presente. Ok. Affirmative statements. O oraciones afirmativas o oraciones positivas, cualquiera de los dos, es lo mismo. ¿Ok? Ojo, siempre que yo les hable de un tiempo gramatical, van a ver affirmatives, negatives, yes or no questions y information questions. Cada tiempo gramatical tiene cuatro partes. Oraciones afirmativas con ese tiempo, oraciones negativas en ese tiempo, preguntas de sí o no en ese tiempo y preguntas de información en ese tiempo, ¿ok? En este caso, tenemos la primera versión de presente simple, verbo to be,
Ojo, no con verbos de acción, que esa es otra estructura que vamos a ver más adelante. Con el verbo to be, cero está. Mi estructura siempre, siempre, siempre. Anoten la estructura, memorícense la estructura, porque una vez que está acá no se va a ir. Y después solo la voy haciendo ejemplos. Voy participando, voy haciendo ejemplos. ¿Ok? Entonces esta es mi estructura cuando hablo en afirmativo con el verbo to be. Voy a escoger un sujeto, cualquiera, primera persona, segunda persona, tercera persona, nombres propios. Según el sujeto, voy a ocupar o am, o puedo ocupar is, o puedo ocupar are. Va a depender de el sujeto. Y luego, pues, lo que sigue es complemento. All right? Y tenemos acá unos ejemplos. Ocupamos tres voluntarios. Cada uno va a leer tres ejemplos. Okay? So we need three volunteers. Levantemos la manita. Cada uno lee tres de los ejemplos que están. Veamos. Rafael nos ayuda con los primeros tres. Luisa nos ayuda con... Rafael va a leer 1, 2, 3. Luisa, 4, 5, 6. Y Bella nos ayuda con 7, 8 y 9. ¿Ok? Iniciamos, Rafael. Ok. I am a teacher. Anna is very beautiful. Marcos is at the university. Ok, en la primera oración, Rafael, usted me va a decir cuál es el sujeto, cuál es el verbo to be y cuál es el complemento. I am es el verbo to be. No. I, ¿qué es? El pronombre. Ajá, el o sujeto de la oración, ¿verdad? Y el verbo es I. Ajá. Es am. Y el teacher es? I am a teacher. Ajá. Es el complemento. Exacto. En este caso, a teacher es el complemento. Uy. En la segunda, Rafael. Subject. Anna is the person. Ajá. Is the verb. Very is. Very beautiful, ¿eh? De complemento. Correct. ¿Y la tercera? The same thing. Marcos is the name. The name. Subject. Is the verb. Uh-huh. And the complement is at the university. Correct. Very good. Luisa, please. Leamos los primeros. We are very happy for you. My friends are funny y I am very intelligent. All right. Mismo escenario que Rafael. Luisa, please. Okay. The subject is we. El verbo to be is are y very happy for you is the complement. Very good. Okay, my friends is subject, are is verb to be, y funny es de complemento. I is el subject, am es el verbo to be, y very intelligent es el complemento. Perfect, thank you. Y Bella, please. Sería, she is my sister. He is at the airport. They are in the restaurant. Very good. Mismo escenario, Bella, please. She sería subject. Sería el verbo. Y my sister sería el complement. Correct. He sería el subject. Is sería el verbo. H-I por sería el complemento. Very good. They sería el subject. R sería el verbo y complement in the restaurant. Very good. Si se fijan, diferente información la que da cada una. I am a teacher. Anna is very beautiful. Marcos is at the university. We are very happy for you. They are in the restaurant. Todas son diferente información, pero todas y cada una siguen la misma estructura. Entonces, si yo me aprendo la estructura, voy a poder utilizarla en diferentes escenarios, con diferentes verbos, con diferentes sujetos. Ahorita, pues no vamos a cambiar el verbo, va a ser el mismo verbo to be, pero esa es la estructura, right? Subject, verb to be que le corresponde y un complement, right? Lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes van a escribir tres oraciones afirmativas utilizando la estructura que acabamos de tener. Ojo, cada una tiene que llevar un sujeto diferente. Okay.
van a escribir tres oraciones afirmativas utilizando la estructura que acabamos de ver acá. Les voy a poner esta pantalla para que la tomen como guía. Son las 8:53, a las 56, 3 minutos, para el que escriban sus tres oraciones. Cuando las completen, levantan la manita y las vamos a ir escuchando uno por uno, ¿ok? Luisa, no sé si ya está lista porque veo la manita ahí. O solo se le quedó ahí. Pero sí, pero ya lo, pero los puedo hacer ya si quieres. Perfecto, ok, la escuchamos entonces, Luisa. Ok. La primera es, Julie is my best friend. La segunda es, my cat is very fat. Y la tercera es, my family are in Colombia. Very good. My family sería is. My family is in Colombia. Ah, is in Colombia. Perfect. Yes. Very good job, Luisa. Thank you. Veamos quién más ya las tiene sus oraciones. Los escuchamos. Levantan la manita para darles participación. Bea, por favor. Las mías serían, Juan is my father. She are in the park. She are or she is, Bella. Perdón, she is. Ajá. In the park y I am a police. Very good, Bella, very good. Thank you. Christian, please. Vamos con la suya. I am a consultant. My friend are Sonia. Pamela is at university. Okay, repitamos la segunda. My friend are Sonia. Tercera persona, ¿verdad? No. Sí. Ajá, entonces sería. Es. Is. Correct. De nuevo, Cristian. My friend is Sonia. Yes, perfect. Erika, please. Okay. Maria is very intelligent. She is my mother. Stephanie is my best friend. Very good, Erika. Thank you. Well done. Veamos quién más ya tiene sus oraciones. Vamos levantando la mano los que ya las tenemos, por favor, para poderlos ir viendo. Pamela, please. I am ballet dancer. She is my boyfriend. He is our school. She is? She is my boyfriend.
El boyfriend es masculino. Perdón, sería... he is my boyfriend. Sorry. Está bien. Very good, Pamela. Thank you. Vamos entonces con Yesenia y después con Cruz, por favor. I am happy. Tomás, he very cool. My friend. Quitémosle el he. En la segunda, Yesenia, Tomás y he es lo mismo. Puede usar Tomás o puede usar he. Pero la he. Ah, ok. He. He very cool. ¿Qué falta ahí? No sé. He. El auxiliar. Aquí está, ¿ven? He. Is. Uh-huh. He is. Tomás, he is very cool. Ajá. Solo que puede, si ya dice Tomás, ya no necesita decir he. Tomás is very cool, por ejemplo. Tomás is very cool. Perfect. ¿Y la última, Isabel? My friends are intelligent. All right, my friends are intelligent. Thank you, Yesenia. Vamos con Cruz, por favor, y después Isaías. You are a student. Uh-huh. My friend is Kevin. Uh-huh. She is beautiful. Very good, Cruz. Thank you. Good sentences. Isaías. I am a doctor. Mm-hmm. He is my brother. All right. Juan is very fun. All right. Very good, Isaías. Thank you. Vamos con Rafael y luego con Laura. Okay, I'm going. Mm-hmm. I am eating a fish. Is that right? Sí, está correcta, pero no es la estructura que estamos viendo. Lola is at the school. Ajá. Uh-huh. We are the champions. Yes. My dogs are, uh-huh. My dogs are very hungry. Very good. Good. I am a singer. All right. And she believes in me. Mm-hmm. Esa ya no. Very good. Thank you, Rafael. Estamos bien. Vamos con Laura, please. She is my mother. Mm-hmm. She is very pretty. I am a clean sis. Very good, Laura. Thank you. That was really good. Vamos con Brenda, por favor. Quiero ver la primera es I am very funny. Uh-huh. The subject is I. The verb is very and complement funny. El verbo es am. El verbo, verb es el complement es very, very funny. Yes. Para las otras dos solo las puede leer Brenda, no necesita glosarlo. Ah, ok. La segunda es they are in the dance classes. Uh-huh. Y Alonso is my only son. Very good. Yes, they're correct, Brenda. Thank you. Tatiana, please. I am Owen, a pilot. She is my teacher. We are best. Is at the front. Very good, Tatiana. Thank you. Fatima, please. My friend is intelligent. Mm-hmm. My God is beautiful. And I am a student. Okay, very good. Thank you. Y vamos con Jasmine, please. Yeah. Mm-hmm. Is my mother. All right, very good, Hasan. Thank you. Muy bien. Y vamos con Daniel Leiva. I am a boy. Jose is a doctor. He is my brother. Very good. Nice job. Thank you. Okay. Creo que ya no falta nadie, entonces seguimos. Right? So now we have the negative version.
Okay, now we're talking about the negative version, pero antes de ver esa estructura, voy a compartir el Students Manual. Give me one moment. Le voy a compartir otra pantalla ahorita, pero deme un momento. Me confirman cuando ya estén viendo el manual del alumno, por favor. Confirmado. All right, thank you. Entonces, acá tenemos. Estas solo son palabritas como de vocabulario a la hora de hablar de nuestra profesión, ¿verdad? Tenemos engineer, supervisor, truck driver, secretary, floor manager, que es como el gerente de piso, y maintenance para mantenimiento. Maintenance. Solo suena hasta la T y de ahí nance. Maintenance. Right? Mantenimiento. Y estas palabras son exactamente las mismas que están. Lo que quiero mostrarles es el ejercicio que tenemos a continuación. Pueden ver este que dice work. ¿Ven esta pantalla? Yes. All right. So. Entonces, vamos a escuchar un audio a continuación, okay? Dice, listen to five different people talking about their jobs, and then you do the exercises to practice and improve your listening skills, okay? Vamos a escuchar a cinco personas diferentes hablando sobre sus trabajos, okay? Y luego vamos a desarrollar los ejercicios, okay? Tenemos las instrucciones, nos dice, do the preparation exercise before you listen. Then do the other exercises to check your understanding. Entonces, primero vamos a hacer esto, la preparation. Antes del audio, vamos a hacer la preparation. Y después vamos a hacer los otros ejercicios. Okay? So, preparation, dice, las instrucciones. Match the jobs and the pictures. Okay? Vamos a buscar la descripción de cada uno de estos. Lo ponemos acá. Okay? Y ustedes me van diciendo esto, por ejemplo, ¿cuál sería? De las que están acá. Dentist. Correct. This one would be the dentist. ¿Y esta? Teacher. Yeah. Teacher. This looks like a teacher. Correct. ¿Esta sería? Doctor. Doctor. Yes, this would be the doctor. Y luego tenemos. Oh, one moment. Shopping assist. Tenemos esta. Okay. Pero es que esta cosa no coopera. Acá. Ese sería shop assistant. Right? Shop assistant. ¿Y esta? Pilot. El señor elegante sería el pilot. ¿Y este sería? North. Okay. Y luego tenemos police officer y cleaner, que son los que tenemos a continuación. Y ahí, police officer. Y luego tenemos a cleaner, la lady que está. That would be the cleaner. Okay. Primero solo vamos a escuchar. Solo vamos a escuchar el audio. Después vamos a ver otra parte que quiero que para que puedan, no, para que no sea tan perdido, ¿ok? Ahorita solo escuchamos. Traten de ver qué parte identifican, ¿ok? Todos los micrófonos cerrados ahorita, por favor. Vamos a escuchar el audio. ¿Okay? Hacela como está ahí. A. I work on Saturdays and in the school holidays. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yes. Okay. Sí. All right, vamos desde el inicio. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children.
I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. Okay. Antes de escucharlo, vamos a ir cada uno de nosotros leyendo, ¿ok? Acá tenemos lo que acaban de escuchar, está en el guión, el transcript, ¿ok? Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 oportunidades para participar. Cada uno va a leer lo que estaba escuchando, ¿ok? Volunteers, do we have volunteers? ¿Quieran? Cada uno va a leer una letra, ¿ok? Yes. Veamos, volunteers, ¿quién quiere leer? Pamela nos ayuda leyendo letter A. Tatiana nos ayuda leyendo letter B. Please. Veamos. Fátima nos ayuda. Fátima, no sé si tiene la mano levantada ahorita o se le quedó ahí. No sé. No, ahí se me quedó, pero igual sí, okay. Lo leo también. Okay. Entonces la letra está en Fátima. Luisa nos ayuda con la letra D. Y Yesenia nos ayuda con la letra E al final. Vamos entonces con la primera, letter A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping or shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Very good. Váyanse pendientes de los detalles. Váyanse memorizando lo que van leyendo porque después vamos a contestar preguntas. Letter B, please. I work during my summer holidays where I am not that university as well. Has the same of stories in the summer, so it's easy to find a home as a tour guide. Take stories to visit the university, college, and then we go down to the river. To the river. We go along the river one above. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river.
I love meeting people from all over the world. Thank you. Claro, sí. Letter C, Fátima. Yes. La C, ¿verdad? Uh-huh. I like my job, but lots of people don't like coming to see my because they... Eso no sé cómo se pronuncia. Hate. They, ¿cómo, perdón? They hate. They hate. Dentist, sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. Very good. Thank you. Letter D, please. My job is very difficult. ¿No soy yo? Yes. Sí. Sí, okay. Okay. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly to play fly. Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about me, my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. Very good. Thank you. E, letter E. ¿Quién tenía letter E? I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I help the doctor with the patient. I give their medicine. Mm-hmm. Look after they where they feel ill. I love my job, but don't like they. I don't like the uniform. No veo esa parte. Uniform. And sometimes I have to work at night. Very good. Thank you. Okay, that's a good reading practice. Ahora vamos a hacer el listening una vez más. Vamos a escuchar una vez más. Y lo van a ir leyendo uno por uno. Okay? Presten atención. Es la última vez que hacemos el audio. Y después vamos a contestar las preguntas. Okay? To find others like it, visit A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst.
The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was okay, ahora que ya tenemos el listening, we're going to answer the questions, right? So, read the questions and choose the correct answer. Speaker A, hablando de él que habla en la letra A. Does speaker A enjoy his job? Does speaker A enjoy his job? ¿Será que el speaker A disfruta su trabajo? And does he enjoy his job? Yes. Yeah, no dice en ninguna parte que no lo haga, así que we're gonna go with yes, right? También podría ser sometimes, pero vamos a ir con esto. Then we go number two. When does a speaker A work? Ojo con las opciones. Nos pregunta, ¿cuándo trabaja el speaker A? ¿Trabaja días de semana, weekdays, o weekends and holidays, o summer holidays? Veamos qué dice speaker A. ¿Cuándo trabaja él? Weekend and holidays. Summer holidays. Okay. Entonces dice, I work on Saturdays and school holidays. Saturday sería entonces weekends, right? Weekends and holidays. Number three. Vamos con speaker B. When does the speaker B work? ¿Cuándo trabaja el speaker B? When he's at the university, on the weekends, or on the summer holidays? Veamos. Letter B. ¿Cuándo trabaja él? Summer holidays. Exactly. He works during summer holidays. Good job. Now we're going with number four. What does speaker B say tourists love doing? El speaker B menciona que los turistas les gusta, aman hacer una cosa. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa menciona el speaker B que le gusta hacer a los turistas? Visiting universities, taking a boat trip, taking or swimming. Taking a boat trip. Okay. All right. Number five. Does speaker C like his job? Yes. Sometimes. A veces. Yes. Or no? Yes. Okay. Next. What does speaker D say is difficult about being a pilot? Speaker D es un piloto. ¿Qué dice él que es difícil de ser un piloto? Traveling to many countries, learning many languages, or flying planes in bad weather? Flying planes in bad weather. Okay, let's see. Yes, when the weather is bad. Okay. Then we go with the next one. What does speaker B say is the best thing about his job? The speaker B, D, siempre el piloto. ¿Qué dice él que es lo mejor de su trabajo? Visiting different places, meeting different people, or the different weather? Visiting different places. Okay. And the last question. What does speaker E not like about her job? Speaker E es la enfermera, creo. ¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo? The doctors, the sick people, or the uniform? The uniform. All right. We're going to check these answers. It is again. We got 8 out of 8 correct. Very good. Good job on your first listening, people. Muy buen trabajo. Su primer listening le subió muy, muy bien. All right. So, next. Give me one moment. And now we're going to check. We're going back to the presentation. Y ahora regresamos a la presentación. Ya habíamos visto afirmaciones, right? Affirmative sentences. Oraciones afirmativas con el verbo ser o estar, el verbo to be. Okay.
I am a teacher, I am in my house, she is a student, she is at the office, etc. Right? Ahora vamos con la versión negativa. Okay? Negative statements. Y tenemos la estructura. Right? Es casi, casi la misma, pero le agregamos un elemento, que es el negative, el not. Right? Entonces, si se acuerdan, para la estructura afirmativa solo es sujeto, verbo to be, dependiendo del sujeto, y complemento. Esa es la afirmativa, right? Para el negativo es sujeto, verbo to be, dependiendo del sujeto, después el not, negativo, not, y los demás es complemento. Okay? Lo único que cambia para el negative version is that you add the negative part. Lo único que cambia para la versión negativa es que le agregan el not después del verbo to be. Afirmativo es sujeto, verbo to be, complemento. Negativo es sujeto, verbo to be, not y complemento. ¿Okay? Y entonces acá tenemos unos ejemplos. Vamos a leer. We have 2, 4, 6. We have 1, 2, 3, 4. We have four, we need 4 people. Fuimos 4 voluntarios. ¿Okay? Cada uno lee 2, 2, 2 y la última persona lee 3. ¿Okay? Volunteers, levantemos la manita. Vamos a leer. Isaías, usted lee las primeras 2, por favor. Pamela nos ayuda con número 3 y número 4. Cruz, número 5 y número 6. Y Cristian nos ayuda 7, 8 y 9. ¿Ok? Iniciamos, please. I am not a doctor. Marta is not very happy. Thank you. Welcome at the office. Juan is not at the office. We are not at the movies. Correct. My neighbors are not keen. Cruz, please. I am not at my house. She is not my friend. Okay, Christian, please. He is not my friend. He is not white his friend. We are not in Spanish class. Exactly, we're not in Spanish class. Very good. Next, van a escribir 3 oraciones negativas ustedes a continuación. Give me one more. Van a escribir 3 oraciones negativas. Así como acabamos de hacer las afirmativas, hoy escriben 3 negativas, ¿ok? Usando la estructura que acabamos de ver. Ojo, cambien el sujeto a cada oración. No hagan las 3 con I, o you, o he. Hagan una con cada sujeto diferente, ¿ok? Y les voy a poner la pantalla para que tomen como referencia. 3 oraciones negativas, ¿ok? You have 3 minutes. Tienen 3 minutos.
Los que ya tienen sus oraciones negativas, levantamos la manita y los vamos escuchando, ¿ok? Si no, igual tienen 2 minutos todavía, es que no, don't worry. Vamos, ok, vamos con Christian, pues. I am not engineer. Okay. We are not at baseball. ¿Está bien así? Yes. He is not my wife. Very good. Yes, those are correct, Christian. Thank you. Veamos, Cruz, veo que tiene la manita levantada. ¿Qué tiene sus oraciones? Yes, I am not a pilot. We are not my brothers. They are not my house. La última que quiere decir, pues. Ellos no están en mi casa. Ah, entonces in. They are not in my house. In. They are not in my house. Correct. Very good. Thank you, Cruz. Luisa, okay. Please. I am not Brazilian. Okay. My mother is not very tall. Carlos is not in your house. Very good. Thank you, Lisa. Erika, please. Okay. He is not very happy. We are not in the restaurant. She is not my sister. Thank you. Very good. Laura, please. Laura, el micrófono. El micrófono está cerrado, Laura. No la escuchamos. Okay. I am not a teacher. She is not in the office. He is not my brother. All right, good. Thank you. Tatiana, please. I am not a dancer. Frank is not a driver. They are not footballers. Thank you. Very good, Tatiana. Jasmine, please. Okay. Jenny is not very happy. I am not in my work. She is not my sister. All right, thank you. And she is not my sister. All right, she's not my sister. Thank you, Hassan. Very good. Brenda, please. I am not happy. Veronica is not in the office. They are not in the good. Very good. Good. Thank you, Brenda. Very good. Justinia, please. I am not a teacher. She is not beautiful. We are not listening to music. La última no. La última es con verbo to, con verbo de acción, verbo to be no se me explica. Y de ahí sería Isaías, pues. Perdón, entendí. Les decía Yesenia, la última, repítamela por favor. We are not listen the music. Eso es lo que yo les decía al inicio de la clase. El verbo to be en presente simple, que es lo que estamos hablando ahorita. Verbo to be con verbos de acción no van. Nunca, 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 porque no se puede. Verbo to be es ser o estar, y los verbos de acción pues son acciones, ¿okay? Entonces, por ejemplo, listen, escuchar, nosotros no somos escuchar, no va. Entonces, sería en presente progresivo, no estamos escuchando, we are not listening, pero eso es otro tiempo gramatical que no hemos visto todavía. Eso. Por eso les decía, la última quizás cambiarla,
Por ejemplo, we are not in the house, o we are not in the park. Okay. Solo ahorita okay. Lo que no queremos es mezclar verbos de acción. Ahorita okay. Solo queremos okay. Verbos tuyos. Uh-huh. Bueno. Okay. Sí. Y de ahí, todas las otras dos estaban perfectas. Es así. Thank you. Okay. Y ahí. Okay. Kevin is not the manager. I am not his name. We are not in English class. All right. Very good sentences. Bea, thank you. Bea, please. Sería Maria is not my sister. Uh-huh. He is not my boyfriend. Y she is not a dentist. Oh, very good. Thank you. Vamos con Fátima. I am not in the office. She is not she is not a doctor. He is not my friend. All right, thank you. They are correct. Y Rafael, please. I didn't understand about the exercise, but I made my own sentences. Okay. I am not happy with you today. Sara mm-hmm. is not here today. Mm-hmm. He's not a Jose is not a mechanic. He's all a right. Driver truck. Mm-hmm. We are not going to the beach on Saturday. Very good. Thank you, Rafael. They are really, really good. Okay. A continuación, vamos a hacer un ejercicio en el que ustedes van a entrar a salas. Van a entrar a salas separadas dentro de Zoom. Que es como si estuvieran trabajando en grupo. De hecho, van a trabajar en grupo. Okay. Les voy a dar 15 minutos y con las personas con las que ustedes entren en la sala, lo que van a hacer es que van a crear una conversación utilizando lo que acabamos de aprender. Verbo to be afirmativo, verbo to be negativo. Una conversación sencillita. Por ejemplo, si se fijaron, Rafael acaba de combinar las dos. Rafael hizo una oración, dijo, he is not, repítanos la oración, por favor, Rafael, la última. Jose is not a mechanic, he is a driver truck. Uh-huh. A truck driver. Uh-huh. A truck driver. Uh-huh. Entonces nos dijo, José no es mecánico, él es conductor de camión. He is not, José is not a mechanic, he is a truck driver. ¿Okay? Entonces ya ustedes pueden también ir alargándolas y combinándolas para generar conversation. ¿Okay? Solo estructuras aisladas no es conversation. Ahorita lo vamos a ir haciendo así. Primero vemos el tiempo o la estructura. Practicamos con oraciones aisladas y luego nuestro reto es ir creando conversation, ¿okay? Vamos a empezar con algo básico, cortito, pequeñito. Hacen una conversación, pregunta por ejemplo, hi Luisa, hi, etc., right? How are you? Y Luisa, oh, I'm really good, thank you, and you? I'm fine. Luisa, are you a doctor? Y Luisa, no, I am not a doctor, Bibi. Actually, I am a manager, etc., right? Oh, really? Where do you work? Y así. Una conversación pequeña, ¿ok? En la que incorporen affirmative y negative con el verbo to be. Ojo, no con verbos de acción. ¿Ok? Así que les voy a dar 15 minutos. Van a entrar en los grupos. Y van a estar, quiero ver. Van a haber 3 a 4 personas por grupo. ¿Ok? Van a haber de 3 a 4 personas por grupo. Cuando usted, ahorita le va, cuando yo abra las salas, ahorita le va a aparecer un mensajito para entrar a las salas, para unirse a las salas, ¿ok? Cuando usted entre, abran los micrófonos y empiecen a platicar unos con otros, los del grupo, y a crear la conversación. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Qué decimos? Tú decís esto, tú preguntas esto, tú contestas esto. Ahorita es la primera conversación que van a crear del módulo. Vamos a estar haciendo casi que a diario. Un tip que les puede servir, traten de agregar comentarios. Okay. Traten de agregar comentarios, que no sea solo pregunta, respuesta, traten de agregar comentarios, ¿ok? Vamos entonces a abrir las salas, ya les está apareciendo ahí para entrar, van a tener 15 minutos.
¿Qué le pasó a Isaías? Hola Isaías, ¿qué le pasó? O sea, estaba en la sala 5, ¿verdad? Lo voy a agregar ahorita, Isaías, para que acepte, ¿ok? Solo le da a aceptar para entrar a la sala. Y Xiomara, ¿me dice si puede entrar a la sala o si tiene algún inconveniente? Ay, Isaías, ¿no puede entrar a la sala? No sé, intento entrar, pero se sale. ¿Cómo se sale? Ya le dio a aceptar. Sí, pero me saca de la de Zoom. Está extraño. Entonces no va a poder, no va a poder tener nota en esta actividad. Entonces, pues ahorita solo se queda acá Isaías, si no lo deja entrar a la sala. Está raro porque todos pudieron. Pero si lo está sacando, solo se queda acá entonces, esperando, ¿qué? En 15 minutos regresan ellos.
Thank you.
What happened? Hay que esperar a que regresen todos. That was so funny. Yeah. Ya casi. Y cuando se cierran la sala, les da un minuto, 60 segundos. Entonces, en todo lo que regresan, ahorita ya están. Están regresando. Okay, we're all back. Okay, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar las conversaciones que hicieron. Okay, vamos a iniciar con la sala 1. Tenemos a Pamela y Isel, Rafael Antonio y Xiomara Ramírez. Vamos a escuchar la conversación que ellos crearon. Please, adelante. Okay, hello. My name is Pamela Peña. I am 22 years old. I am a back office analyst. I live in San Salvador. My favorite hobby to cuisine. And you, Rafael? Hi. I'm supposed to talk over already? Yes, se le toca. Okay. My name is Rafael. I live in Mexicanos. I'm 66 years old. I work for a funeraria. I like my job. And sometimes I really love it because I help people, you know? There's, let me see that. Sometimes I gotta help us, you know, and the hard times, you know, when the people die. And I don't know what else to say. Okay, Pamela. Xiomara, are you a pilot? It's a question. Teacher, pausa. Es que, bueno, Xiomara nos apareció ya de último. Bueno, a mí me apareció un minuto antes de que terminara la... la reunión. O sea, que solo estuvieron usted y Rafael. Ajá, Rafael y Daniel Leiva, pero al parecer quizás tuvo problemas con su conexión porque estuvo hablando con nosotros, pero ya de ahí ya desapareció. Y Xiomara me apareció por un minuto antes, entonces con ella hicimos como conversación. Ok, eso no hay problema, thank you, porque igual presentaron ahí. Así que muy buen trabajo, Pamela, Rafael, thank you, muy buen trabajo. You're welcome. Vamos a escuchar entonces a la sala 2. Tenemos a Brenda Torres, Cristian Arias y Erika Susana. Hablen, chicas, porque yo no entendí nada. Ok. Seriedad de todo. Claro. Es que cuando me dijeron la clase básica de inglés, yo creí que iban a decir window, door, todo eso. Uy, pero ya me salieron como 30 metros adelante. Así es que perdido ahí. No se preocupe, ya lo vamos a ir apoyando, Cristian. De eso se trata, no se preocupe. Veamos, pero lograron hacer algo, Brenda, Erika, con Cristian. Sí, ellas escribieron ahí, Brendita, vamos, adelante, Brendita. Veamos. Hola. Ay, disculpen, pero me levanté un ratito. Ok. Pues quisimos estructurar lo que son. Oraciones, okay. Tal vez no se nos da muy fluida el conversar todavía, pero estuvimos estructurando oraciones como la que nos dio de idea don Rafael, que maneja bastante bien el inglés más que nosotros, y digamos, hicimos como preguntarle a Christian, Christian, you are the dentist? ¿Verdad? Y... Not dentist. I am consultor. I am not dentist. I am consultor. Okay.
También pregunta como Erika de Erika, you like the soccer? Yes, I like the soccer. Okay. Ah, y teníamos una duda con respecto, hablábamos de Rafael is not love restaurant. O sea, decíamos love restaurant o like restaurant. Vaya, ahí no se, es lo que les decía, no se mezclan verbos de acción con el verbo to be. Love o like, cualquiera de los dos, no se puede mezclar con el verbo to be en este tiempo gramatical que estamos viendo ahorita. Ah, okay. Pero como tip, si quisieran decirlo, él no ama o no le gustan los restaurantes, he does not like restaurants. Es otro auxiliar. He does not. Okay. En vez del verbo to be. Eso. Muy buen comentario, me gustó que mencionara eso, Cristian. No se preocupen, pero sí quiero que recuerden esta clase, recuerden el día 1. El verbo to be. Y nos vemos en el día 30. Van a ver el tipo de conversaciones que ustedes van a estar haciendo. Así que recuerden esto, ¿ok? Porque van a notar la diferencia si ustedes ponen en práctica y van participando y repasando, ¿ok? Así que muy buen trabajo, porque estructuraron lo que pudieron y se definieron, que es lo que importa, ¿sabes? Muy buen trabajo. Sala 3, vamos a escuchar a... Solamente una pregunta. Fíjense que yo estaba estructurando una oración donde aclaraba que yo no estaba en mi casa, sino que me encontraba en oficina. Entonces, busqué y no es como I'm not at home, sino que at home. At home. Pero at viene en base a que el at. At es una preposición de lugar. De lugar. Ah, ok. Lo veremos después, supongo. Dice, entonces sería I'm not at home. I am in my office. Correct. Ok. Perfecto, very good. Ok, por cuestiones de tiempo, los vamos a quedar hasta acá, les voy a pasar asistencia. No se preocupen, tenemos bastante para practicar y repasar, así que... Y me gustó mucho ese comentario de Cristian, porque también, si ustedes sienten que vamos muy rápido, también podemos hacerlo un poco más despacio. La idea es que se sientan cómodos, no que se asusten. Que se sientan cómodos, no que se asusten, right? Pero con lo mismo, vamos pushing, right? Siempre pushing through. Así que vamos a pasar a asistencia. Please say present cuando escuchen su nombre. Bea Flor Cortés. Estemos pendientes, por favor, para contestar rápido. Bea Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Present. Thank you. Cristian Odir Arias. Presente. Present. Thank you. Luis Alberto Hernández. Presente. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Presente. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yahaira Fuentes. Bajo volumen, Glenda. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Pamela Gisel Pen. Thank you, Mayra. Thank you. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Present. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Ok, comentarles. Cada día. Vaya, comentarles. Cada día al final de la clase tienen 10 minutos para asesoría. Cada uno de ustedes. Vamos a ir por orden de la lista. Como veía, la primera persona en la lista, hoy se queda ahí a 10 minutos. Para asesoría, mañana Brenda y así. ¿Okay? Si alguien falta un día, pues se le da a la siguiente persona. La asesoría solo son 10 minutos en caso de que el alumno tenga alguna duda, pregunta, quiere repasar algo, no se entendió, tiene 10 minutos para que se le explique solo a él. ¿Okay? Así que ahorita, Bella Flor, si se puede quedar esos 10 minutos, todos los demás ya se pueden desconectar
Descansen, qué gusto conocerlos. Tenemos un mes Quería para prepararnos. Algo. Dígame, Cruz. Ah. Hoy ¿cómo hago para levantar la mano? Para levantar la mano. En la barrita de arriba, hay una en Zoom, en la barrita de arriba dice reacciones o reaction. Y ahí está para levantar la manita. Una manita María. Yo tengo una consulta. Dígame, Isaías. Y en el caso de como me pasó a mí que no me pude integrar a lo de la sala, ¿qué cree que se debería? Estoy casi segura que es tu señal de internet. O sea, porque okay. Cuando el internet está, a veces está como intermitente, que va y viene. Entonces por eso no lo deja quedarte en la sala y lo saca. Entonces es de revisar esa parte. Va, muchas gracias. A la orden. Ok, pasen buenas noches, vaya. Descansen, una tengan un buen día. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, Cruz. Fíjese que a mí me costó conectarme hoy, incluso intenté conectarme desde la hora que habíamos quedado, desde las 8, perdón, y no me conectaba, no sé por qué, hasta como casi como a la hora me vino a conectar lo que era con el enlace de la. Puede ser, es lo que le mencionaba a Isaías. Si hay cualquier problema de conexión de internet, a veces por eso se tarda o a veces por eso no los deja ingresar. Mi recomendación, sí se puede, si tiene la chance, trate de conectarse un poquito antes de las 8 para revisar si le funciona el link, si lo va a dejar entrar. Es que fíjense que lo intenté igual aquí, yo siento que con el internet no tengo mucho problema porque incluso cuando ella tiene clases en otra clase en línea, nunca ha tenido problemas de red. Sí, pero acuérdense que el internet no es permanente, siempre está inestable, intermitente, sí. Entonces, mi recomendación, trate de conectarse antes de las 8, un poquito antes, pues, para ver si el link le va a funcionar o no, y si no, todavía le da tiempo para escribirnos usted en el grupo, mire, si le da un error, usted lo manda al grupo, miren, mis me está dando este error, no me deja conectarme o me da este mensaje. Y ahí lo ayudamos, ¿ok? Fíjese que no sé en qué grupo de WhatsApp aparece porque yo traté de escribirle al grupo y no sé si me habré metido en otro grupo. En su correo le tuvieron que haber enviado un link que dice el link de WhatsApp, grupo de WhatsApp, en su correo. El correo que usted dio cuando se inscribió. Ah, pues. Ahí revises, busque ese correo de inglés corporativo y ahí le dan el link para la clase y le dan el link para el grupo de WhatsApp. Sí, ahí es donde me intenté meter, pero igual se me dificultó, pero igual. El grupo es G28, aparece como unos codiguitos ahí. Así le va a aparecer a usted cuando vea el grupo de WhatsApp, ahí está. G28. Sí, yo creo que sí me aparece usted aquí, Cruz. Su número es el 7651-3217. No. 7651-3217 es el mío. Eso sí, usted aquí está en el grupo ya. Ahí comentó. Ajá. Ahí está ya. Entonces, sí, ya está ahí entonces, Cruz, no se preocupe. Pues. Solo, si mañana le da algún error, cuando se está tratando de conectar a la clase, escriba ahí en el grupo y mande una captura y para ayudarlo en el momento. Ah, vaya, está bien que sí, hoy sí tuve bastante problemas con eso. Muchas gracias, Nick. A la orden, buenas noches. Buenas noches. Rafael, no sé si tenía alguna duda o comentario. No, ninguna. Ah, ok, entonces ya se puede desconectar, descanse, lo veo el día de mañana. Cuídense. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y nos quedamos con Bella. Está por ahí, Bella. ¿Sí? Ay, disculpe. No tenga pena. Le quitaron su tiempito, Bella. Solo, sí. Pero igual, le mencionaba, estos 10 minutos solo son si en caso de que usted necesite ayuda con alguno de los temas que vimos, mire, no lo entendí, explíquemelo de nuevo, o cualquier comentario. Yo sé que como es el día 1 de clase, quizás ahorita no hay tanto, pero si más adelante usted necesita refuerzo o los 10 minutos, porque ahorita se lo quitaron, me puede avisar, ¿sí? Flor, y con gusto, ¿ok?
Okay, está bien. No sé si tiene algo para ahorita que quiera mencionar o tiene algún comentario o algo. Pues por el momento ahí voy despacio. Perfecto. Okay. Vaya, está bien. Entonces, igual cada clase al inicio repasamos de la clase anterior, porque la idea es que lo vayan incorporando ustedes a su conversación, ¿verdad? No, no voy a irlos separando, sino irlos sumando y creando. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden. También me pueden escribir en WhatsApp si necesita ayuda, Flor. Así que estamos a la orden, ¿ok? Ok, muchas gracias. Se puede conectar ya entonces. Descanse. Feliz noche. Noche. Gracias, igual. Bye.